Jo només faré una mica d'introducció sobre la sessió d'avui, concretament la d'experiència dels pacients i per què l'hem fet. Jo crec que la Covid ens ha marcat durant aquests últims mesos. Alguns autors crítics diuen que el mes de febrer ens venia una allau enorme i segurament no ens en vam adonar de la importància d'aquest allau. Aquest és el director del The Lancet, deia que això es podia preveure. En qualsevol cas, allò que ens va passar, això són les dades de l'Hospital Clínic, una mica per fer la idea, van ingressar 2.400 pacients per culpa, patint algun efecte de la Covid-19, però fixeu-vos que la major part d'aquests pacients van ingressar entre el 15 del 3 i el 12 del 5. No? És a dir, en un curt període de temps vam tenir un volum d'ingressos realment molt elevat, i això explica una mica l'esforç que han fet els professionals, l'esforç organitzatiu per fer front a l'atenció d'aquests pacients. I al mes de juny estem una mica a la represa amb novetats, no? I amb cadires, doncs, que han de portar marques perquè la distància solidària és molt important, és un factor molt important de prevenció de la malaltia, i una mica amb aquestes tres coses, la mascareta, la distància solidària i el rentar-se les mans, volem expressar una mica quin és els propers passos. Perquè us feu una idea de què ha implicat la Covid a l'Hospital Clínic, aquesta és una diapositiva que ens ha deixat el doctor Castells, i es veu que amb aquest color, no sé, vermellós o fosc, són totes les unitats de l'hospital que han estat implicades amb el Covid, i el color verd, les que han tractat pacients no Covid. Imagineu-vos la desproporció que ha representat això i l'esforç important. No? La Covid jo crec que ens ha fet evident que res no es pot preveure del tot, som vulnerables, hi ha incertesa i això ens molesta, és una cosa que no ens agrada, i a més ens ha posat a sobre la taula que la Covid no és un problema molt difícil, és un problema complex, i no hi ha especialistes en complexitat. La complexitat es resol només amb equips interdisciplinars, i a més hem vist que amb la Covid tots sols no ens en sortirem. O sigui que d'alguna manera no hi ha solucions individuals per aquest problema. La supervivència és impossible sense l'ajuda mútua, i aquest és un element clau que també la Covid ha posat a sobre la taula. Però sobretot hi ha un aspecte que a mi em sembla inèdit, com a mínim perquè feia molts anys que no ho vivia. No? Jo només recordo el confinament de les persones amb tuberculosi, un confinament que fins l'any 1973 podia durar 2 anys en un sanatori antituberculós. Quan va sortir la rifampicina, aquest confinament es va limitar 15 dies, els pacients ja no encomanaven, però des de llavors aquesta idea de confinament perllongat és una idea que per mi m'era aliena i que en el curs de la Covid s'ha posat de manifest. No? Aquest confinament, el fet de tancar algú dins un espai limitat, és a dir, el fet de tancar algú durant molta gent en un espai limitat i el fet de tancar-lo durant molt de temps és un fet que ens ha plantejat problemes que no havíem tingut fins ara. No? Aquesta fotografia de Barcelona és una imatge de l'impacte del confinament. No? Però la Covid ha fet una altra cosa, no? Ha creat malalties invisibles. La Covid ha sortit a primer pla i tot el de darrere ha quedat borrós. Ha quedat borrós aquesta idea de que la Covid. Però en canvi existien malalties, i amb el doctor Ubach, que va ser el primer que en vam parlar, vam dir, escolta, què fem amb els pacients amb cefalea crònica? Després vam parlar amb el doctor Revuelta i la doctora Vallès i els mals trasplantats renals, i amb la Violeta Moisé vam parlar dels mals amb obesitat, amb cirurgia o sense. Com han viscut el confinament aquestes persones que aparentment estaven en aquesta panda borrosa de la diapositiva? I aquest és una mica l'interrogant que ens van plantejar i una mica la resposta de l'hospital per dir com ens ocupem de les persones que no tenen Covid però en canvi tenen una malaltia crònica que potencialment amb aquest concepte inèdit de confinament podien pitjorar i que d'alguna manera es podien sentir, jo no diria abandonades, però sí més vulnerables i més indefenses. No? I ens vam inventar l'ús del Zoom, curiosament eines que existien de fa temps en aquests moments les hem utilitzat, i veureu que avui l'Eva ens ho explicarà, vam trobar aquesta eina per poder
preguntar com a mínim als pacients per poder manifestar que seguíem tenint interès en les seves malalties, malgrat que no fossin Covid, i ho hem utilitzat per aquests casos que explicarem avui, però també ho hem utilitzat en projectes de recerca, per exemple, projectes de recerca, en aquest cas és un projecte de EIT Health, que volia dir que havíem de fer suport i programes educatius a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, no es podia fer presencial, no tenia sentit fer-los venir a l'hospital, i hem fet coaching a través de videoconferència amb aquests pacients, amb un èxit important, i era un projecte internacional, i ho hem provat aquí a Polònia, i ha funcionat, no? I per tant, eines antigues hem trobat que tenen una utilitat nova, no? I bàsicament el que hem de tenir és seny, no?, per aprendre, és a dir, hem de tenir seny, n'hi ha un que no en té gens, posis la mascareta on vulguis, però en canvi hi ha gent que utilitza la mascareta d'una manera inapropiada a l'AVE, no? Això és una foto que ha sortit a Twitter i que, per tant, explica-t'hi. La idea que voldria posar en aquesta diapositiva és dir, escolti'm, hi ha una colla de coses que les havíem d'haver fet d'una altra manera, hi ha una colla de coses que es podien haver fet bàsicament diferent, no sé si millor o pitjor, però sobretot això ens hauria de servir per aprendre, no? Ens hauria de servir per veure de quina manera millorem l'atenció. Ho hem dividit en tres taules, ja veureu el programa en cada una d'elles. Bàsicament aquesta primera taula d'ara és què hem fet amb pacients que no tenen Covid. La segona taula del matí, que moderarà el doctor Raimon Camps, és una taula més de quines experiències de pacients atesos a l'hospital amb Covid. I la tercera taula l'hem reservat molt a temes de comunicació, que ha estat un altre dels obstacles o una conseqüència del confinament. I per tant, la tercera taula l'enfoquem molt més a aspectes de comunicació. Res més, jo ja deixo aquí primer donar les gràcies a la Cristina Montaner, que ha volgut moderar la taula, i a tots els ponents que hem treballat, jo crec que molt bé aquests dos mesos i d'una manera sorprenentment nova. Moltes gràcies a tothom. Ara parlarà la doctora Violeta Moisé, és dietista nutricionista, llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments i doctora en el programa d'Alimentació i Nutrició per la Universitat de Barcelona. Està especialitzada en el tractament de l'obesitat i treballa a l'Hospital Clínic de Barcelona com a dietista nutricionista clínica y de recerca. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos, sobre todo al doctor Escarabil y a la doctora Palau, por bueno, darme la posibilidad de participar, darnos la posibilidad desde la unidad de obesidad de participar en esta gran iniciativa. La unidad de obesidad está compuesta por un grupo de terapeutas, es una unidad multidisciplinar donde enfocamos el tratamiento de la obesidad grave, grado 3 o superior, y ofrecemos tratamiento convencional, tanto como el tratamiento quirúrgico. Forman parte de esta unidad, como decía, endocrinos, psicólogos, cirujanos y dietistas. De hecho, por eso la idea de valorar cómo la vida cotidiana se había modificado por el confinamiento nos pareció pues relevante y imprescindible. Porque en un primer objetivo de toda esta pandemia, la idea que transmitieron por parte de todas las administraciones a la sociedad es que había que aplanar la curva, había que dar pie a que el número de casos que vayan surgiendo sea posible de atenderlos por el sistema sanitario y eso obligaba al confinamiento. De hecho, un grupo de matemáticos de la unidad Rubira y Virgili de Reus aplicaron, mediante este cálculo matemático, la predicción de qué hubiera pasado si no hubiéramos llevado a cabo este confinamiento. Fijaros, me parece interesante ver que desde que el momento que se aplicaron las medidas, pues se ve que el cambio hubiera sido pues muy diferente y muy negativo si no hubiera habido esa restricción de la movilidad o si la restricción de la movilidad bueno, hubiera permitido la actividad laboral. Fijaros que con lo que pasó durante esos 15 días donde se inició el confinamiento, pues la restricción total sin movilidad laboral permitió que la curva estuviera plana, no hubiera pasado a más gravedad. De hecho, pareció importante, como decíamos, valorar los efectos del confinamiento, porque el tratamiento de esta patología, de la obesidad, requiere, o digamos, se juntan todos los factores
diversos factores para que pueda el paciente tener una buena adherencia. Es decir, que son importantes las emociones, así como la actividad física, el movimiento. Esta patología requiere de un control en la alimentación, necesita el feedback, esa intervención terapéutica y también la disponibilidad al tratamiento farmacológico y control del mismo, si es que lo hubiera. Por eso sabíamos que el confinamiento iba de alguna manera a modificar todos estos factores. Me gustaría contextualizar en qué momento hicimos la encuesta. Fijaros que veníamos, como decíamos, habiendo vivido todos estos números de casos surgidos previamente. La parte de rojo es el momento que nosotros dimos a nuestros pacientes para contestar la encuesta. Luego veremos que seguimos recibiendo después encuestas por detrás de este periodo, pero sí nos pareció importante delimitar el momento en el que captemos esa percepción del confinamiento. El objetivo fue similar al del resto de grupos que participamos en este trabajo. Queríamos sobre todo manifestar a los pacientes que el hospital mantenía la preocupación por su salud, así también conocer cómo afectaba o cómo hacían frente al confinamiento, las diferentes actitudes que requieren mantener para el control de su patología, como decimos, e identificar aquellos factores positivos, porque habría, y negativos del confinamiento en relación al control ponderal. Y por último, también quisimos saber qué alternativas a las visitas presenciales teníamos o serían útiles, como ya vimos con la doctora Palau en su intervención, de cara a mantenerlas más a largo plazo o instaurarlas para darles una mejor atención de la enfermedad. Por eso llevamos a cabo estos grupos focales. Hicimos tres grupos focales mediante videoconferencias, con una de ellas fue entrevista telefónica, con un total de 10 pacientes. Todos, como decía, eran pacientes que estaban actualmente seguidos en la unidad de obesidad. Contactamos vía email y hicimos una encuesta adaptada que era rápida de responder posteriormente. Para el grupo focal se analizó mediante las técnicas de cualitativa por la doctora Palau y pudimos identificar estas tres metacategorías importantes, como son el contacto con el hospital, todo lo que englobaba la relación con el hospital o con atención primaria. También se identificaron alternativas a las visitas presenciales, surgieron datos que nos permitieron adaptar y ahora en un futuro nuevos contactos con el paciente, como contacto teléfono, vía email, las videollamadas, visitas grupales, videollamadas también, los pedían o fueron nombradas por los pacientes, como también vimos en la intervención de la doctora Palau. Y pudimos identificar cuáles eran aquellas categorías que habían tenido un impacto más grande en el confinamiento. Exceso de información, algunos lo mencionaban, contacto social, etcétera. Vamos a identificar las más importantes, porque este grupo focal lo que nos permitió es hacer esta primera aproximación a las prioridades más grandes que tenían, como son el ejercicio físico, el sueño también, la importancia de las visitas grupales. Esto es un tipo de intervención que nosotros hacemos desde hace muchos años en el hospital y son grupos de soporte mensual que, como veis, son necesarios y un poco nos afirman la importancia de llevarlos a cabo. Valoramos también la ingesta emocional, ellos también recibían esa percepción de que estaban teniendo más ingesta emocional, el tipo de comida también era diferente y pudimos identificar mediante estos grupos focales aquellos factores que necesitaban ser más explorados mediante la encuesta. Siguiendo la metodología de los otros grupos, después del grupo focal elaboramos esta encuesta más específica y hicimos el trabajo de campo. En concreto, enviamos 1.230 encuestas, la enviamos a aquellos pacientes que estaban citados en nuestras agendas de todos los terapeutas durante las fases del confinamiento, un periodo de unos 4 meses desde que empezamos a alterar las agendas.
Contestaron a la encuesta en ese periodo determinado 119 pacientes del programa de obesidad. El mayor porcentaje de ellos fueron mujeres. La edad, como veis, es bastante variable. La mayoría de ellos había estado intervenido de cirugía bariátrica. La mayoría de ellos hacía más de 2 años que habían estado intervenidos. Nosotros seguimos al paciente tras cirugía bariátrica de momento por unos 10 años. Y un 40% no estaba intervenido de cirugía bariátrica. Probablemente eran aquellos que están o bien en lista de espera o bien llevando a cabo el tratamiento conductual de la obesidad. En cuanto a los resultados, como veis también, se contestó mediante una escala analógica de Likert de 1 a 6, donde 1 era no afectó el confinamiento a mi vida y 6 era afectado mucho. Para la percepción, la gravedad percibida o la preocupación percibida, vemos que la mayoría de ellos reportaba estar preocupado. Igual en cuanto al contacto familiar, social, cambios de humor y del sueño, vemos también unas respuestas variables. En cuanto al contacto social, coincido con mis compañeros de que es lo que más notaron esa limitación por el confinamiento, tanto cambios en contacto familiar como decíamos, el social. En cuanto a los cambios en la alimentación, preguntamos sobre cambios en el consumo de bebidas azucaradas o bebidas alcohólicas, o la compra de alimentos no recomendados, o el aumento del picoteo durante el día, porque sabemos que son factores que quieren controlar, sabemos que les preocupa a nuestros pacientes cuánto pueden llevar a cabo la restricción de eso, si es que quieren. Vimos que en el caso de las bebidas azucaradas, la mayoría de ellos, no fue un problema para ellos el confinamiento. En realidad, para ninguno fue un buen control ante esta medida. Lo mismo con el cuanto de las bebidas alcohólicas. En cuanto a la compra de alimentos no recomendados, hay una mayor variabilidad en las respuestas. Para algunos les afectó, para otros no tanto. Y fijaros que en cuanto al picoteo durante el día o la manera de comer más respuesta a la situación de ansiedad que estaban viviendo o de estrés, pues también fue variable, pero no muy significativa. Había un 7% de pacientes que refería que le había afectado mucho o no tanto el tema del picoteo durante el día. O sea que más o menos vemos que hubo mecanismo de control para la mayoría de ellos. Cuando englobamos en una categoría más global, si habían modificado o no los hábitos dietéticos, como decía, en categoría global, fijaros, solo hay un 15% que considera que los hábitos dietéticos en general no habían cambiado. Y bueno, entre un 12 o un 15% habían de alguna manera sufrido más impacto el confinamiento en los hábitos dietéticos. Sin embargo, para la actividad física fue evidente que muchos de ellos sufrieron esa limitación, todo y que mediante tanto en el focus group como las consultas telefónicas que pasamos a hacer, identificamos que estaban adoptando muchas medidas nuevas actitudes, hacer ejercicio con la televisión, también recomendábamos nosotros más en ese sentido, y hubo buen feedback. Y la verdad es que nos quedamos sorprendidos de ver cómo nuestros pacientes estaban adoptando nuevas actitudes para luchar contra el control de su peso. En ese contexto, decir que un 45% de pacientes refieren haber ganado peso, la pregunta era categórica, sí o no. La sensación que tuvimos después, las llamadas que estuvimos haciendo después del confinamiento, tenemos el feedback de que habían recuperado su peso previo, o sea que fue, la percepción nuestra es que fue una situación excepcional y que mantienen ahora, había que continuar evaluando esa parte, pero bueno, había un gran porcentaje de pacientes que no subió peso, recordemos que estamos hablando de una patología muy susceptible a esos cambios en el peso. Esto fue así tanto para pacientes que habían estado sometidos a cirugía bariátrica como los que no, ¿sí? Los dos en ese porcentaje de 40-45% ganaron peso.
Hay algunos otros datos que, por limitar un poco la presentación, pues no los estoy presentando aquí, pero muy interesantes con respecto a cómo evolucionaron los pacientes intervenidos de cirugía bariátrica versus los que no. Si da tiempo, luego los comentamos. En cuanto a la ingesta o la encuesta de ingesta emocional que está validada al castellano, fijaros que en el momento en que pasamos la encuesta, la mayoría de nuestros pacientes refiere tener ingesta emocional. De hecho, es un corte transversal, no sabemos si antes la tenían o si ahora la han dejado de tener. En ese momento refieren haber tenido ingesta emocional. Eso tal vez les llevó a luego compensar de otra manera durante las comidas para mantener el peso controlado durante todo el proceso. En cuanto al qué nos llevó a observar, nosotros nos enfrentamos ahora esta situación en la sala de espera, donde hay una limitación en las visitas presenciales. Por supuesto que todo esto para nosotros fue una sacudida en cuanto a cómo hacemos para estar cerca del paciente, para ofrecer esos contactos, para mantener la cercanía minimizando el contacto presencial. La telemedicina, telenutrición, teleconsulta, teleasistencia, como querramos definirlo, pues es sin duda una manera para llegar a ellos, por supuesto manteniendo algunas visitas presenciales, pero tendemos que ser capaces de incluir estrategias que cubran la interacción necesaria del terapeuta al paciente y cubrir aspectos tanto de alimentación como de la actividad física activos, dinámicos, individualizados dentro de ese programa telemático. Hasta ahora sabemos que el impacto de la alimentación en la susceptibilidad de la COVID es relevante y que eso tiene consecuencias a largo plazo, no al inicio del estudio, pero después sí que empezamos a conocer que nuestros pacientes, las personas que padecen obesidad, tenían más riesgo de sufrir consecuencias más graves si se infectaban de la COVID, y eso los convirtió tal vez en más susceptibles. Entonces es importante ahora más que nunca tener en cuenta la importancia de comer sano. No comer de todo, hay que comer solo lo que es saludable. Es decir, la idea de elegir el estar sanos por la alimentación es, de las más satisfactorias, dado que muchas veces lo comentamos con nuestros pacientes: estás o tienes una patología en donde el tratamiento que tendrás que seguir a largo plazo es comer sano y moverte. De hecho, eso frente a otras patologías es prácticamente un aspecto muy beneficioso y es como un lujo, ¿sí? O sea que ahora más que nunca sabemos que las dietas altas en grasas saturadas y azúcares y carbohidratos conllevan un aumento de la prevalencia de la obesidad y la diabetes. Ahora además le sumamos el que eso conlleva un riesgo mayor a desarrollar esas complicaciones graves que puedan venir de la COVID. Fijaros que también no todo fueron actitudes negativas, como decíamos. También la gente, nuestros pacientes y otros, cambiaron e introdujeron aspectos positivos a su vida, cocinaron más, aprendieron a tener más pasión o interés o curiosidad por cómo elaborar recetas palatables, saludables. Aquí vemos este artículo del New York Times donde decía prácticamente ese tema, mandaba ese mensaje: la gente está cocinando mejor, está interesándose más por la cocina junto con el resto de la familia. Eso es muy importante, es básicamente la vía para conseguir que todo el mundo coma mejor, aumentar, dar habilidades. Eso genera una mayor autoconfianza, aumenta la motivación, y todo eso va a conllevar una mayor adherencia a comer sano, disfrutar, vivir mejor y, si puede ser, controlar el peso estable y saludable toda la vida. Concluiríamos esta fase, que de hecho seguimos analizando y nos siguen dando resultados que nos enseñan cada día,
tuvimos la posibilidad de establecer el contacto con nuestros pacientes, eso fue muy reconfortante, ofrecer atención no presencial y aprender sobre cómo nuestros pacientes hacían frente al confinamiento, eso por supuesto nos ayuda a diseñar estrategias mejores, más asequibles y también más eficaces. La pandemia fue un gran desafío para nuestros pacientes, todos los que padecen obesidad, patologías crónicas, una de ellas la obesidad, y también para su entorno. Y resaltar que aun cuando la mayoría estaba preocupada por contraer la enfermedad, una minoría adoptó actitudes desfavorables, un gran número de pacientes fue capaz de mantener sus hábitos alimentarios y otros estilos de vida, eso creo que es muy importante resaltarlo. Sin duda, considerar esta gran oportunidad que nos dio la COVID para mejorar la atención, la comunicación y las propuestas de intervención que saldrán a partir de ahora para un mejor manejo de la enfermedad en esta era, ¿no?, del distanciamiento social, el aislamiento o la cuarentena y, ¿por qué no?, para el futuro. Y aquí, con permiso de mi familia, os muestro, de hecho, cómo es posible generar rutinas positivas cuando todo eso nos parecía imposible en un ambiente pequeño. Fuimos capaces, estuvimos suficiente motivados, de hecho la parte de la motivación también fue llevada de esta intervención, de mi participación en este proyecto, como para generar esas rutinas positivas que nos hicieron sin duda aprender y ver que es posible controlar todos el peso y la actitud, porque también es cuestión de estar bien mentalmente, ¿sí? Y con esto pasamos a cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias.